Bienvenidos a Expreso. Conozca todos los detalles sobre la vida de Nereo López Mesa, un gran fotógrafo colombiano que vive en Nueva York. Entérese de una organización de Queens que colabora y que ayuda con los artistas emergentes de la ciudad de Nueva York. ¿Y quién no quiere subir al observatorio de la Gran Torre de la Libertad? Pues en el 2015 va a poder conocer la gran imagen de la nueva Torre de Nueva York. Y en nuestro segmento literario, el poeta y escritor Pedro Estrada nos trae los detalles sobre los libros más importantes del momento. Conozca todos los detalles sobre la vida del gran fotógrafo colombiano Nereo López Mesa, que a los 93 años de edad vive y produce en la ciudad de Nueva York. Bienvenido, adelante. ¿Y qué mejor lugar para entrevistar al maestro Nereo López Mesa que en su ambiente de trabajo, en su residencia aquí en East Harlem, en Manhattan, en donde está reunido y acompañado de todas sus fotografías, las vintage, su computadora en donde trabaja permanentemente y donde es como su fuente de inspiración? Nereo, ¿qué significa para ti, a los 93 años de edad, estar trabajando, produciendo y viviendo en Nueva York? Es muy fácil responderlo. Significa que estoy buscando más tiempo de vida. Siempre recuerdo que alguna vez le dije a alguien, cuando comencé a conocer Nueva York, que había llegado tarde a esta ciudad. Y él me dijo, a Nueva York nunca se llega tarde. Tú has llegado con poco tiempo, y es verdad, yo ahora lo que quiero es más tiempo, y ese es mi afán por el cual yo quiero estar siempre en buen estado de salud. Y lo estás, ¿no? Desde luego. Y justamente con esa ironía, ¿no?, que ha vivido Nereo, estamos hablando de un personaje que en lo que va corrido del 2014, ya tiene dos viajes internacionales. Cuéntanos un poco sobre eso. Dos viajes internacionales estuve, bueno, con el cumpleaños que ustedes me celebraron. Recuerda que fui a Venecia, después me fui a París. Ahora me vuelvo a París en el próximo verano. Y a Colombia he ido en 2 años a lanzar un libro. Y ahora voy a otro proyecto que tenemos en mente. En cuanto a proyectos, también hay un trabajo muy importante de Nereo que se ha expuesto en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ese fue un libro que se llamó o se llama Contador de Historias. Y precisamente con ese equipo es que tenemos otro proyecto sobre diferentes temas que están en el archivo de Nereo. ¿Qué es la colección de libros que siempre has comentado? Diferentes temas. La idea es que se llama Nereoteca. Ese es un título provisional que va a ser una colección de libros iguales para que la persona que compró el primer tomo quiera comprar el segundo y el tercer tomo, porque hay como 10 proyectos que dan para un libro cada uno. De estos proyectos que Nereo ha trabajado a lo largo de su carrera profesional, ¿hay alguno que te atraiga más, que te apasione más, o a todos los quieres por igual? Claro, claro. Precisamente con el que pensamos abrir la serie esta, que se llama Una canoa para la vida. Un libro de una belleza, porque comienza con la canoa desde que la bajan de la montaña hasta que muere en el mar. La bajan de la montaña para ponerla en el mar y después viene todo lo que sucede en la canoa. En esa canoa sucede misa, corrida de, ¿cómo se llama?, juguete con niños, canoa sirviendo de trampolín. La vida de una canoa, que lógicamente son varias las canoas utilizadas, pero la historia es que comienza desde que la bajan de la montaña, se hacen todo sobre las canoas y termina nuevamente en el mar, ya hecho un esqueleto.
El proyecto de Río Magdalena es otro también de mis favoritos, porque no he encontrado quienes quieran publicarlo individualmente, y a ese yo le voy a meter el hombro, como dice, porque no es una foto mostrando solamente río con sus canoas y sus bogas, sino es un viaje sobre en el río Magdalena, perdón, un viaje desde La Dorada hasta Barranquilla. Es todo lo que sucede durante un viaje en el río Magdalena. Creo que el éxito de mis fotografías, excusen que hable en primera persona, que no me gusta, se debe a que las fotografías que hago son espontáneas. Y no solamente son espontáneas porque son las que veo, no son hechas para ningún proyecto, porque no son fotos para publicidad, son fotos para contar historias. Aprendí a ver, y lo digo esto y lo digo con bastante petulancia, yo aprendí a ver. Por eso creo que mis fotos gustan. Porque mis fotos son sentidas. Yo siento cuando tomo la fotografía y cuando estoy haciendo algún trabajo. ¿Qué me entrega Nueva York? Nueva York me entrega vitalidad. Nueva York es una ciudad vital. Y yo recibo esa vitalidad. Y por eso me gusta Nueva York. Con todo lo que he viajado, muchos sitios hermosos, bellos, lo que usted quiera, pero me hace falta la vitalidad de Nueva York. Yo me puse unos propósitos que afortunadamente se están cumpliendo, que el saldo de vida que queda, que espero sea largo, lo viviría en tres puntos: París, Nueva York y España. Y se está realizando eso. Bueno, pero la gente se preguntaría, ¿y este cartagenero que nació el 1 de septiembre de 1920 no menciona a Colombia en esos tres países? Porque allí he pasado todo desde mi niñez hasta mi juventud. Estoy hablando de terminar el saldo de vida que queda. La última vez que estuve en París, disfruté mucho, 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 pero mucho París. Conocí un París que no es París del turista, sino el París del nativo. Antes, debido pues a la gentileza de amigos que organizan, y entre ellos Jacqueline Donado, que organiza mi cumpleaños, me fui a Venecia. Y no he querido volver a Venecia porque es tan embrujadora la ciudad que no quiero que se me rompa el encanto. En este momento en que todo el que tiene un celular tiene una cámara fotográfica, es la fotografía digital ha llegado al alcance desde los niños hasta los mayores, a todo nivel. ¿Cómo ves tú la fotografía en este momento? ¿Cuál es el propósito de la fotografía? La fotografía pasó de ser un elemento para hacer documentos, es decir, dejar la historia gráfica, va a convertirse en un elemento para contar la historia. Antes la preocupación era que la fotografía quedara bien enfocada. Cuando comenzó la fotografía, especialmente en Estados Unidos, con Ansel Adams y sus compañeros, que había que tener cuidado del detallito que se sacaba bien reproducido de los blancos, bien reproducido de los negros. Hoy todo eso lo hace una cámara fotográfica. La digitalización lo que ha hecho es que ha puesto al fotógrafo a pensar de que ya no tiene que preocuparse mucho porque la luz no esté buena o no esté mala, sino que saber cómo coloca las luces, para qué demonios va a ser una fotografía. No es. Ustedes ven que hoy todo el mundo toma fotografías, saca su teléfono, pero ¿qué hacen? Hacen es documentos, pero eso no son buenas fotografías. Muchas personas son muchos, pero no todos son buenos fotógrafos. Porque la fotografía, repito, es un lenguaje. Así como se utiliza la palabra para escribir historias o cuentos,
Hoy la fotografía, la imagen de la fotografía se utiliza para lo mismo. Y eso, tengo la suerte de haber llegado a que puedo hacer eso. Nueva York es una ciudad de historias. La historia está en todas partes. A hoy que estoy buscando un material, me he encontrado tres fotografías. Y la persona que vino a ayudarme a eso, le dije, separa esas tres fotos. Esas tres fotos son una historia de la parte de la que estoy haciendo. Y la historia es sencillamente unas niñas con unos ojos bellísimos, niñas humildes, en un campamento petrolero. Estos campamentos, como saben ustedes, petróleo se lo levantan en la selva y estas criaturas son colonos del lugar. Los obreros de las petroleras, yo trabajé mucho con ellos. En sus contratos siempre está que le dan, tienen que hacerle un menú doble para que seleccionen uno de los dos. El otro, uno de estos obreros, dice, a mí dame dos platos, mis dos. Saben que se come uno y el otro se lo regala a un par de criaturas que llegan, cuando ustedes, si ustedes llegan a ver esa fotografía, se ponen a llorar de la bondad de este hombre que pide sus dos platos, pero para darle que comer a estos hijos de colonos que no tienen la facilidad que tiene un obrero de una petrolera. Indudablemente que para sentir eso que estás contándonos se precisa, se requiere de una extra sensibilidad del artista. Posiblemente, por eso. La razón es la diferencia que hay entre un fotógrafo y otro. Todo el mundo puede tener una cámara fotográfica, pero no puede todo el mundo hacer lo mismo. La diferencia está en el fotógrafo, no en la cámara fotográfica. Tú cuidas de nosotros. Es hora de que te cuidemos a ti. Te necesito. Sabes muy bien lo que me gusta comer. Me cuidas y tratas como un rey. Y contigo aprendí a saltar y a jugar. Me alegro mucho por ti, ahora ya puedes pagar un seguro médico al fin. Inscríbanse, juntos queremos cantarles hoy. Seguro médico sale más barato. Podrás comprarme golosinas y mimarme todo el rato. Inscríbanse. Juntos que. El seguro médico a tu alcance ya está aquí. Inscríbete por los que se preocupan por ti. Roberto Enamorado, el director de la oficina del Business Outreach Center en Corona, Queens, nos trae todos los detalles de cómo lograr los beneficios del gobierno de la ciudad de Nueva York, tanto para los artistas y para los empresarios que están interesados en establecer sus negocios aquí en la ciudad. Estamos aquí, yo me llamo Roberto Enamorado, estoy aquí con una organización que se llama el Business Outreach Center Network, o BOC Network. Somos una organización sin fines de lucro. Lo hacemos con asistencia técnica, básicamente si se tiene alguna pregunta de cómo escribir un plan de negocio, alguna pregunta acerca de un permiso, licencia. También damos préstamos pequeños. Y con eso podemos ayudarlo a ustedes. Y también no tiene que ser un negocio que ya existe. Como ustedes ya saben, los bancos ya no están prestando mucho a las personas, los emprendedores que están comenzando, quieren por lo menos 2 años de experiencia, etcétera. Nosotros somos más flexibles y tratamos de ayudar a las personas que están comenzando. Bueno, nosotros, BOC Network, el nombre implica network, ¿verdad? Tenemos oficinas que estamos afiliados en todos los condados, incluyendo, bueno, todos los condados, incluyendo Newark, New Jersey. Tenemos oficinas en Manhattan, Washington Heights, Chinatown, Downtown Brooklyn, Staten Island,
también en Westchester y en el Bronx. Bueno, nosotros estamos aquí para ayudar a los emprendedores o personas que ya tienen negocio con asistencia técnica. Eso puede ser una pregunta de un plan de negocio, permiso, licencia, diferentes tipos de negocios, y puede ser un salón de belleza, un restaurante, un taxista, una persona que tiene una guardería, un negocio de construcción. Bueno, nosotros estamos aquí para ayudarlos con esa asistencia técnica. Cuantas veces necesite, es gratuito. También damos talleres en diferentes temas, puede ser de financiamiento, tenemos talleres de impuestos, de marketing, social media, bueno, una serie de diferentes talleres que son gratis, que los tenemos programados por todo el año. Y también damos financiamiento. El programa que lo hacemos es con un programa afiliado que se llama Back Capital. Y con Back Capital es que hacemos los préstamos. En esta parte de la oficina aquí damos los talleres. Aquí nos reunimos particularmente. Mensualmente hacemos un taller que se llama Financiando su negocio para nuevos negocios, que lo hacemos aquí. También tenemos talleres de certificación para negocios de minoría y mujer, que eso lo ayuda a competir a los negociantes con contratos de la ciudad. Bueno, una variedad de talleres que lo hacemos aquí. Aquí también damos una clase del cuidado de niños. Como usted ve aquí, tenemos el flujo de efectivo, donde enseñamos a las proveedoras cómo manejar sus finanzas. Nueva York tiene mucho más recursos que muchos de los estados en los Estados Unidos. Hay organizaciones aquí para cualquier cosa. Si tú necesitas algo, Nueva York es un lugar creo que excepcional. Y uno va, por ejemplo, aquí está cerca, Nueva Jersey, no tiene los mismos recursos que hay aquí. Hay una abundancia de recursos. Creo que una persona que quiere poner el esfuerzo encuentra recursos aquí. Claro, comenzar un negocio no estoy diciendo que es fácil, ni mantenerlo tampoco, pero los recursos sí hay una abundancia aquí en Nueva York. ¿De qué manera se pueden beneficiar las organizaciones culturales y artistas independientes de los servicios de BOC? Bueno, yo creo particularmente con organizarse. Artistas, yo soy artista y me gusta mucho la poesía, la fotografía y todo eso. Y como artista yo sé que nosotros nos enfocamos mucho en expresarnos, ¿verdad? Pero no necesariamente en estrategia, en planificación, en organizar, no sé, el costo de su servicio, de su arte y cosas así. Yo creo que en ese aspecto nosotros ayudamos mucho con eso, porque el artista se enfoca en expresar, en la expresión. En un mundo ideal, claro, sería bello solo expresarse, no preocuparse por esos temas, ¿verdad? Pero hay un sistema económico y nos tenemos que preocupar con eso. Y con eso nos ayuda mucho en organizar el artista, en enfocarse en cómo va, no sé, mejorar su clase de baile o sus camisetas, los diseños que tiene, todo eso. Porque como artista no piensa que me voy a expresar de esta manera y enfocarme en un negocio. No solo está enfocándose en su arte. Y yo creo que en BOC ayuda mucho con eso, en organizar al artista que quizás tiene esos pensamientos que están aquí y allá y en todos lugares, para sí enfocar sus ideas. No hay que esperar hasta el 2015 para conocer cómo va a lucir el gran observatorio de la Torre de la Libertad que ya fue puesto al aire.
En nuestro segmento literario, el escritor y poeta Pedro Arturo Estrada nos presenta un gran especial sobre otro autor de gran valía, Gustavo Arango. Quiero hablarles hoy del escritor colombiano Gustavo Arango, radicado desde hace varios años en Nueva York, ganador del premio Ediciones B del Bicentenario en México en el año 2010 con la novela El origen del mundo. Esta novela nos trae la trama de un escritor que tiene la experiencia de un taller de literatura con 9 mujeres, 9 alumnas, que suscitan en él toda suerte de experiencias eróticas y sensuales a través del acto de escribir. Para Gustavo Arango no hay nada más interesante que hacer de la escritura no solo una experiencia literaria, sino también una experiencia viva con el lenguaje que representa incluso la sensualidad de los cuerpos, que a él lo afecta en especial. Y de esto trata esa hermosa novela, tratada con un estilo muy sensual al mismo tiempo, muy importante en lo que tiene que ver con el estilo y con la expresión. Es una novela que se recomienda por muchas razones. Gustavo Arango, aparte de ser un excelente periodista, trabajó al lado de García Márquez en una investigación que publicó en el año 1995 y participó de un taller que hizo García Márquez a través de otros escritores con él sobre el cuento y sobre la crónica. Es un escritor que nos trae a nosotros el recuerdo de lo que ha sido una gran tradición en Latinoamérica, de estos escritores como Tomás Eloy Martínez, el propio García Márquez y toda la gran literatura que nos ha acompañado en todos los años y que se ha estado dando a conocer en los Estados Unidos. Gustavo Arango tiene esa elasticidad, esa plasticidad del estilo, que es lo que más llama la atención en su narrativa, porque no deja de lado el ingrediente poético, siempre está acompañado de ese ingrediente tan necesario en la expresión del lenguaje como es el símil, la metáfora, la comparación, y luego va haciendo una especie como de registro minucioso de cada detalle con palabras muy bien logradas, con un estilo muy exacto, muy contenido. Creemos importante leer a este escritor en nuestro medio porque seguramente vamos a disfrutarlo, vamos a tener ese placer de encontrarnos con una buena obra, aparte de la obra premiada en el 2010 que es El origen del mundo, tiene también en su haber otros libros de cuento y otras novelas también muy hermosas que en alguna ocasión vamos a recomendar. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias por este importante aporte sobre la vida de Gustavo Arango y te esperamos la próxima sección con la sorpresa de quién va a ser el autor invitado. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta cita de Expreso. Los esperamos el próximo domingo.